Muy buenas tardes, queridos y queridas hermanas, amada iglesia. Les saludamos en el amor del Señor y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo culto digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos de poder estar compartiendo con ustedes un día más, una reunión de día viernes en donde probablemente usted ya está junto a su familia o quizás va camino a su casa o quizás, ¿cierto? Puede que a lo mejor le haya correspondido trabajar un poco más. Cual sea el caso, nos sentimos contentos de que usted haya podido conectarse a esta reunión de día viernes, enfrentando ya un nuevo fin de semana, una reunión de adoración a nuestro Dios, una reunión donde el único propósito es poder orar, es poder cantar alabanzas a nuestro Dios y es poder recibir la palabra que Dios tiene preparada para su vida y para mi vida en esta tarde. Vamos a iniciar este culto digital de adoración a nuestro Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Siempre le pedimos que ustedes se tomen unos minutos para compartir los links de las redes sociales para que muchos más puedan llegar a congregarse a este culto virtual y podamos juntos en comunión de espíritu alabar a nuestro Dios. Quiero pedirle que usted busque ahí en su himnario para que iniciemos alabando a nuestro Dios el himno congregacional número 296. Por ti, oh Cristo.
pecadores. Bendito es el Señor. Por eso que yo digo al mundo que en su sangre hay salvación y remisión de pecados. ¿Y usted le está diciendo al mundo? ¿Le está diciendo a sus vecinos de la villa, de la población, del lugar donde usted viva? ¿Le está diciendo al mundo que en la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay perdón y remisión de pecados? Porque esa es la gran comisión. Para eso es para lo cual nos comisionó a usted y a mí al Señor. Para ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta buena noticia. Esta buena noticia. Porque en este mundo usted no va a recibir más buenas noticias. La mejor noticia que usted puede entregarle a una persona hoy. Es decirle que el Salvador, que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en el madero de la cruz por él o por ella. Se lo puede decir a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a todos se lo puede decir. Porque la palabra de Dios es para todos. Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Vamos a ir a orar, vamos a ir a hacer una primera oración para ponernos en comunión de espíritu, para rogarle a nuestro Dios que Él tome control y dominio de esta reunión, que Él dirija cada oración, cada alabanza y por supuesto que Él tome dominio de su, a través de su Espíritu Santo del instrumento que Él tiene preparado en esta tarde para entregar el mensaje de su palabra. En esta oración nos va a guiar nuestro hermano Luis Avendaño Molina, miembro del cuerpo directivo de clase Villa O'Higgins, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, mi hermano Carlos. Bendito Dios, buen Padre, Señor amado. Le damos gracias, Señor, porque nos permite en este día poder estar reunidos, Padre, por su gran amor y misericordia, para poder participar, Señor, de esta hermosa reunión,
Padre amado, le pedimos por amor y misericordia que nos ponga en comunión de espíritu, que nos ayude, Señor, para poder alabar y glorificar su santo nombre. También le pedimos, Señor, una bendición especial para que revista de gracia a su Hijo, Señor, que llevará el mensaje de la palabra, Señor, a cada hogar, Señor, que en esta hora, Padre amado, están conectados, Padre, por estos medios. Le damos gracias, Señor, porque una vez más usted nos toma en cuenta para poder, Señor, estar reunidos. Padre Santo, le rogamos, le pedimos por misericordia por cada familia que se encuentra, Señor, escuchando o viendo esta reunión, para que usted, Señor, los ayude, los proteja, los guarde, Señor bendito. Tenga misericordia de aquellos, Padre, que se encuentran enfermos, Padre, en sus hogares. Quizás algunos, Señor, estén trabajando, pero están viendo esta reunión. Usted tenga misericordia de cada uno de ellos. Y lo más importante, que esta tarde podamos sentir su presencia, Señor, a través, Señor, Padre amado, de las alabanzas, de los testimonios, y quizás, Señor, de las palabras, Señor, y muy especialmente del mensaje, Dios amado. Le rogamos por misericordia, en el nombre de Jesucristo, que nos bendiga y que nos guarde por amor y misericordia. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano Luis Avendaño. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta reunión en esta tarde. Muchas gracias por guiarnos en esta primera hermosa oración para ponernos en comunión. Dios le guarde, Dios le bendiga y le siga llenando cada día más de su infinita gracia y sabiduría, de su Espíritu Santo. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios ahora junto con nuestros hermanos de coro polifónico, quienes van a entonar la alabanza Más tú, Señor.
Amén, amén. A continuación, quiero invitarle para que usted tenga su Biblia a la mano. Quiero invitarle además para que pueda dejar de hacer todo lo que está haciendo. De tal manera que toda su atención, que toda su concentración, sus sentidos y su corazón estén completamente puestos hasta este lugar, hasta este púlpito virtual, porque desde este lugar nos va a hablar el Señor. Lo más importante de cada reunión. A continuación, la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Sergio Yanis Walker, miembro del cuerpo directivo de clase Jardín Lo Prado, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, mis hermanos. Que el sol de paz les guarde y les bendiga en esta hora. Sean todos bienvenidos en esta hora, a esta reunión virtual, donde el Señor va a hablar nuestras vidas. Yo en esta tarde espero grandes cosas de parte del Señor. Yo quiero alabarle, adorarle en espíritu y en verdad. Si usted tiene su Biblia a mano o su Nuevo Testamento, le invito a que juntamente le demos lectura a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el Santo Evangelio escrito por San Lucas, capítulo 11, del versículo 14 al 23 inclusive. Le daré lectura en el nombre del Señor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarles, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus almas y confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén, mis hermanos. Esta es la porción bíblica que tenemos para nuestra meditación. Le pido al Señor en esta hora que Él me rinda su gracia para que podamos conversar, como decían los antiguos, conversar unos segundos de la palabra del Señor. Yo le pido al Señor que Él me rinda su gracia para que no sea el hermano Sergio hablando, sino el Señor usándome como instrumento de bendición para su vida y también para la mía. Gloria a Dios para siempre. ¿No es cierto? Vemos aquí a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo. Donde Él está, mis hermanos, hay bendición. Por donde Él pasa, hay grandes prodigios, milagros. Y yo creo también que en esta reunión virtual, mis hermanos, van a ver prodigios y milagros también en su vida. ¿No es cierto? Aquel que está enfermito, Dios es poderoso para sanarlo. Así que esté atento a la palabra, porque Dios está dirigiendo con su Santo Espíritu esta reunión. Jesús, el obrador de milagros, estaba en cierto lugar echando fuera un demonio. Y gloria a Dios por ello. Y había gente, hermano, personas que se maravillaban al ver los prodigios que Jesús hacía. Pero también, mis hermanos, estaban los fariseos, que también ellos, de alguna manera, estaban en contra de Jesús, viendo aquello con sus ojos, viendo lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo amado. Ellos estaban en contra de aquello y no hallaron nada mejor que decir que todo lo que él estaba haciendo era por obra de Satanás, Belcebú, bendito Dios. Y siempre, hermano, han existido hombres que han estado en contra también de su iglesia, en contra de Dios, blasfeman, se mofan, se burlan del Evangelio. Pero usted, mi hermano,
siga adelante, persevere, aunque estén estos detractores, estos hijos del diablo, ¿cierto? Hombres impíos que no tienen, resisten a la gracia de Dios. Mas usted es un hijo de Dios porque ha alcanzado la luz del Evangelio en su vida, la ha abrazado, ha recibido al Señor Jesucristo en su vida como su único y personal Salvador. Y quiero decirle que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos, Él va a seguir obrando misericordia, Él va a seguir sanando a los enfermos, Él va a seguir haciendo la obra de Dios, Él va a seguir levantando incluso a los que están enfermos, va a seguir a favor de sus hijos, guardándolos, protegiéndolos, porque así es nuestro Dios, rico en misericordia, rico en amor, para con todos aquellos que le creen, que han puesto su fe y su esperanza en este Dios bendito, el cual le ama a mi hermano. Así que perseverando en esta fe, creyendo que Dios es todopoderoso, aunque hayan estos detractores, los hubieron ayer, los van a ver hoy día y lo van a seguir habiendo en el futuro. Mas su fe debe estar cimentada en la roca que es Jesucristo. Y bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Mi hermano, y aquí el encabezado de esta palabra dice, una casa dividida contra sí misma, gloria a Dios para siempre. Y vamos a entrar a la palabra, a lo que el Señor puso en mi corazón. Decía los otros versículos, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Siempre han habido Gedeones, Tomás, ver para creer. Pero el Señor nos dijo en su palabra, más bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. Usted le creyó al Señor y yo por misericordia le he creído al Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo también es Dios, aleluya, ¿no es cierto? Más Él conociendo en su omnisciencia, porque Él sabe lo que usted está sintiendo, sus anhelos, sus deseos, Él sabe lo que las personas estaban sintiendo en ese momento y lo que estaban pensando. Más Él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú yo echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Gloria a Dios para siempre, hermano. Dios nos ayude. Un reino dividido, hermano. Una iglesia dividida. Una iglesia farta del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Donde hay adulterios, donde hay contienda, donde hay pleito, donde hay envidia, celos, borracheras, carnalidades, hermano. Donde no hay temor de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Esa iglesia, hermano, está próxima a caer en las garras de Satanás, el enemigo de nuestras almas, desde que el principio de la creación ha hecho la vida imposible a los hijos de Dios, ha querido destruirlos, porque esa es su misión. Él vino a hurtar, él vino a matar, a destruir, a dividir. Esa es la función que ha tenido el enemigo y siempre ha sido desde el comienzo. Lo ha hecho siempre a través de la historia, mis hermanos, en la persecución contra los hijos de Dios, los cristianos. Ya ve usted la historia cómo está plagada de hombres que nunca negaron su fe por amor a Dios. Pero así se levanta el enemigo en nuestras vidas. Por eso Dios dice que el enemigo, Él vino a hurtar, a matar, a destruir y a dividir. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, por eso, Señor, donde están esas cosas, usted no puede ver prodigios ni milagros. No se puede sentir, no se puede percibir la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en esa iglesia donde hay divisiones, donde hay pleitos. Pero el Señor dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Ese es nuestro Dios.
¿Qué quiere Dios de su iglesia? ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? ¿Qué quiere? Quiere que estemos en unión, en unidad. Quiere que estemos en un, quiere que estemos en un solo espíritu, en un amor fraternal. Es lo que quiere Dios, en comunión, que sea llena de su gracia, llena de su poder, que pelee la buena batalla de la fe. Hombres y mujeres que le creen a Dios, que cuando el Señor los llame, cuando llamó a Isaías, y el Señor dijo, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, y ahora, ¿quién irá por mí?, ¿no es cierto?, a llevar el mensaje, la palabra del Señor. Y usted está dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. De eso quiere el Señor, mis hermanos, eso quiere el Señor. Hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios, que trabajen en comunión, en unión. ¿Sabe, hermano? Cuando los hombres y mujeres le creen a Dios, cuando están en comunión, ¿sabe, hermano? Es una iglesia poderosa, hermano, poderosa en los brazos del Señor. Y no es por nuestras capacidades, no es por nuestro intelecto, sino es por el poder de Dios, ¿no es cierto? Y en Mateo 16, 18, el Señor dice, y yo también, diciéndole a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, ¿no es cierto? Y sobre esta roca, ¿no es cierto? Esta roca grande, ¿no es cierto? Edificaré mi iglesia. Y mire lo que le dice a la iglesia, esa que está unida, en comunión, en amor fraternal. El Señor le dice a esa iglesia, mire, dice, y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios de la gloria la guarda, la protege, la cubre bajo su manto poderoso, bajo sus alas, ¿no es cierto? Así el Señor nos guarda, nos protege. Así que a eso el Señor nos está llamando, hermano. ¿Usted quiere ver la gloria del Señor? Trabájele al Señor. ¿Usted quiere ver prodigio y milagro? Mira al Señor, sígalo mirando, deposita su fe en el Señor. Como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, le dice, prosigo a la meta, ¿no es cierto? Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hermano amado, hermana querida, siga mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Decía un hermano antiguo, bien humilde, pero con una sabiduría increíble. Decía, hermano Sergito, ¿quiere quedarse sanito en el Evangelio? No mire para allá ni para allá. No ande prestando oídos para cahuines y cosas que no edifican su vida. ¿Sabe por qué? Porque eso, en vez de traerlo a los pies de Jesús, lo va a echar para afuera. Pero si usted mira el blanco que es Jesucristo, van a venir pruebas, dificultades, y créame que nadie lo va a sacar de ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha depositado su fe en el hombre, sino que su fe está cimentada en Jesucristo, el Señor, el autor de la vida, aleluya, el que le ama a usted, el que le está hablando a su iglesia, el que está diciendo, hijitos, hijitos, trabajen en comunión, orad los unos por los otros, oren, trabajen, vayan y hagan mi voluntad. Hermanos, Dios nos dejó una gran comisión a usted y a mí de ir y llevar el evangelio de salvación a estas almas que están perdidas, a aquellos que están cegados por nuestro enemigo, nuestras almas. Nosotros tenemos la palabra más fiel y poderosa, que es la palabra del Señor. Y el Señor dice que cuando esparzamos esa palabra, esa semilla, esta no va a volver vacía. Vamos a traer el fruto, ¿no es cierto? Lágrimas van a brotar, problemas van a haber, pero el Señor va conmigo. Y el Señor nos dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. El Evangelio no es de rosas y miel, hermano. Es para hombres y mujeres que le creen a Dios, valientes, hombres que sí están dispuestos, ¿no es cierto? En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, mas no temáis, porque yo he vencido al mundo. Estamos de parte del vencedor, estamos de aquel que no ha perdido pelea alguna, batalla alguna. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guía, Él es el camino, Él es la verdad
y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Sigamos, mis hermanos. Miren, aquí dice en el versículo 20, mas si por el poder de dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. El reino de Dios ha acercado. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está porque lo posee. Pero mire también, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus almas en que confiaba y reparte el botín. El hombre fuerte, ¿no es cierto? Ese representa el enemigo en nuestras vidas, el que no hace batalla, el que constantemente nos asedia, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, usted y yo estamos de parte del vencedor, del ganador, del que no perdió batalla alguna, Jesucristo el Señor. Él es mucho más fuerte y Él en la cruz lo venció. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Ese es nuestro Dios grande y poderoso, rico en amor y misericordia para todas las almas. Él no hace excepción de persona. Gloria a Dios. Y aquí para ir terminando, mis hermanos, aquí es el tiempo de decisiones, es tiempo que la iglesia, usted y yo, los hijos de Dios, tomemos decisiones. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 23. El que no es conmigo, escuche bien, el que no es conmigo, el que no es con el Señor Jesucristo, gloria a Dios, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria a Dios para siempre. Es tiempo de decisiones. Ya basta ya de ir a la iglesia por rutina, por costumbre. Es tiempo de dedicarse enteramente su vida al Señor, al servicio del Señor. ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted dice ser evangélico? ¿Porque va a la iglesia? ¿Porque va con una Biblia bajo el brazo? ¿Porque canta un par de himnos? ¿Por eso le hace evangélico, le hace cristiano? No, ¿verdad? Ser cristiano es decir, Señor, me reconozco farto, pecador delante de ti, ¿no es cierto? Pero te acepto en mi vida como mi único y personal salvador. Y ahí pasa a ser parte de la familia de Dios y ahora se convierte en un hijo de Dios. Y es por ello el Señor en esta hora dice, o eres frío o eres caliente, ¿no es cierto? En Apocalipsis 3, 15, 16 dice, yo conozco tus obras, o sea, una vez más dice, yo soy omnisciente, yo sé lo que tú necesitas, yo sé cómo estás, yo conozco tus obras. Dice, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré. Es tiempo de decisiones, hermanos, es tiempo de decirle, Señor, me reconozco que soy débil. Reconozco que soy débil, Señor. Soy frágil, flaco. Pero sabes, Señor, te amo. Te amo por sobre todas las cosas. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Como decía un corito que cantaban los antiguos. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. ¿Cuántos quieren ir de la mano al Señor? ¿Cuántos quieren decir, sí, Señor, es verdad? Hasta aquí no he caminado como tú quieres que yo camine, como un hijo de luz, como un hijo tuyo. Ayúdame, Señor, te necesito para seguir caminando por esta senda angosta que a veces se torna difícil, cuesta arriba. Pero contigo soy más que vencedor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios para siempre, hermano. Que esta es su palabra, hermano. Ayude a su iglesia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Tiempos de pandemia. Tantas cosas difíciles. Vemos en la televisión tanta delincuencia, tanto sufrimiento. Pero Dios es con nosotros. Dios con su iglesia. Y sabe, hermano, vamos a levantar nuestras manos y decir, Señor, heme aquí. Cuenta conmigo. De aquí en adelante, voy a ser un hijo tuyo, un obrero aprobado, un soldado de Jesucristo que va a pelear la buena batalla de la fe. Unidos en comunión fraternal, orando los unos por los otros. Y sabe, vamos a ver la gloria del Señor. Dios le guarde, Dios les bendiga
y para el Señor que me da esta hermosa oportunidad, sea toda honra, toda gloria, desde ahora y para siempre. Le invito, mis hermanos amados, que oremos y demos gloria, gracias al Señor por su mensaje y por su palabra. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a su presencia, bendita, gloriosa. Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre son tu misericordia. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, gracias por este consejo. Gracias, Señor, por hablar nuestra vida. Señor, algo estaba mal en mi vida. A lo mejor no estaba orando lo suficiente, no estaba velando. Pero Señor, en esta hora me comprometo a orar por la iglesia, a orar por los que están por eminencia, a orar por esta iglesia para que nos fortalezcamos en la unión, en el espíritu, para que sea una iglesia unida, poderosa en el Señor. Dios mío, yo te pido en esta hora que esté tu palabra, haga vida en cada corazón de tus hijos e hijas en esta hora. Guárdanos, Señor. Señor, perdona si esta hora toda no hemos hecho tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a perseverar por misericordia. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Bendito sea tu nombre para siempre. Te pedimos en esta hora que tú confirmes esta oración, que todo lo que hayamos hecho sea grato para ti. Confirma la cuarta, pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén, Señor. La gloria es para el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Amén, mis hermanos.
Amén, amén, amén. Qué hermosa la palabra, el mensaje de la palabra que Dios tenía preparada en esta tarde para nuestras vidas. Una iglesia unida a Cristo es más que vencedora, por supuesto. Porque Cristo venció en el madero de la cruz. Él venció por usted, Él venció por mí. Una iglesia unida es más que vencedora. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Yáñez Walker y le siga llenando de la gracia y la sabiduría de su Espíritu Santo para poder seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Y que también nuestro Dios nos dé gracia a usted y a mí y que selle su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que seamos oidores y hacedores de su palabra. Amén. Ahora quiero invitarle para que vamos a orar. Esta oración especial que nosotros hacemos por nuestra familia. Esta oración especial que nosotros hacemos por nuestros hermanos y hermanas que en este momento están enfermos. Hoy, mi hermano, mi hermana, debemos tomar más conciencia que nunca en este tiempo. Hay muchos, muchos hermanos, muchas hermanas que se encuentran enfermos, muchos. Particularmente por esta enfermedad, el coronavirus. Y por eso queremos orar por nuestra familia. Queremos orar para que Dios sane y restaure a nuestros hermanos y hermanas. Y también, a la vez, oramos por todas sus peticiones, por todas aquellas que usted ha dejado ahí en las redes sociales, en Facebook y también en YouTube, y por todas aquellas peticiones que nos llegan también por distintos canales en el transcurso de la semana. En esta oración por nuestros hermanos enfermos y por las peticiones de oración nos va a guiar nuestro hermano Pedro Chacón Vargas, miembro del directorio de transición de nuestra iglesia y predicador responsable de clase blanqueado, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, hermano Carlos. Dios le guarde y bendiga. Mis hermanos y hermanas, un saludo a todos ustedes, deseando que el Señor les bendiga enormemente, que pueda el Señor responder sus peticiones y siempre confiando que el Señor es con cada uno de nosotros. Hoy vamos a orar por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Hoy las autoridades están diciendo en estos días, en esta semana que vienen, y de aquí a un lapso de tiempo se viene un poco compleja la situación en cuanto al virus que nos estaba afectando al mundo entero. Pero su pueblo hace oración y ora para que Dios tenga misericordia y sea librado a sus hijos y también a nuestros conciudadanos. Les invito, mis hermanos, a que oremos al Señor con toda la fe y confianza que el Señor pueda hacer milagros en este día. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Santo Celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre por tu bondad y misericordia, porque tú eres un Dios grande y poderoso, un Dios que tiene amor y misericordia del ser humano, especialmente tus hijos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, Padre amado, que cual nunca lo habíamos vivido esta generación. Padre Santo, te pedimos por cada uno de tus hijos, Señor, que les guarde, les proteja. Hoy este virus está desatado, Señor, en el mundo entero. Muchas personas han fallecido, Señor. Muchas personas están muy complicadas, Señor. Independiente y aparte de aquellos hermanos también, Señor, que se encuentran enfermos por diferentes enfermedades que son propias, a lo mejor de la edad, Señor, o a lo mejor atacan, Padre mío celestial, a tus hijos. Te pedimos misericordia en este momento, Señor. Te pedimos por cada uno de tus hijos, Señor, que tu amor y misericordia sea con cada uno de ellos, aquellos que están hospitalizados, Señor, aquellos que a lo mejor están entubados con oxígeno, aquellos que están con tratamientos, Señor, complicados, Señor, por diferentes enfermedades, Señor, aquellos que están en sus casas, a lo mejor postrados, Dios mío, aquellos que a lo mejor no han podido recibir atención médica, Señor, Padre, tú eres el doctor de los doctores, tú eres el cirujano de los cirujanos, para ti no hay nada imposible, Señor, tú eres quien hace nueva todas las cosas, Padre amado. Te pedimos por misericordia, con fe y confianza, Señor. Padre mío, que tus hijos, Señor, en esta tarde, Dios mío, puedan manifestar grados de salud en su vida, Señor. Padre, te pedimos que por amor y misericordia y en el nombre del Señor Jesucristo, nuestras hermanas y nuestros hermanos reciban salud, Padre mío celestial, y que tu misericordia alcance hasta todo lugar donde hubiera un hijo tuyo clamando. Señor, te pedimos por todos aquellos también que trabajan, Señor, en los diferentes servicios esenciales, en las clínicas, los hospitales, los supermercados, la locomoción colectiva, Señor, Padre mío, los almacenes, Señor, guárdalos y protégelos también por misericordia. Hay familia, hay niños detrás de ellos también, en muchos, Señor, y te pedimos misericordia.
misericordia. Padre, guarda tu iglesia. Guarda, Señor, a los pastores y tus siervos. Guarda a aquellos que dirigen nuestra iglesia también. Y a todos los predicadores también, Señor, que de una u otra manera se esfuerzan también por trabajar con tus hijos. Por los hermanos profesores y profesoras que están atentos de la hermandad también. Y por todo tu pueblo. Padre, te pedimos que por amor y misericordia y en el nombre del Señor Jesucristo, todos tus hijos, Señor, reciban salud, sea espiritual también, como también de su cuerpo. Padre, te damos gracias por todo, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano Pedro, gracias por estar con nosotros en esta reunión y gracias por guiarnos también en esta importante oración, en estos tiempos tan importante oración por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos y enfermas también, y también por las peticiones de oración, porque nuestros hermanos tienen plena fe y confianza de que si nosotros les ayudamos a orar, nuestro Dios les va a responder. Dios le guarde, hermano Pedro, y Dios le bendiga y le siga llenando cada día más de su gracia. Ahora que ya estamos llegando casi al final de este culto digital, quiero pedirle que alabemos a nuestro Dios con gozo, que lo alabemos con alegría. Tome su himnario y vamos a finalizar este culto digital de día viernes alabando a nuestro Dios con el himno número 39, Pecador, ven al dulce Jesús. Thank you.
Amén, amén. Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. ¿Puede usted decirlo? ¿Puede usted decirle a las personas que no conocen al Señor que si ellos se acercan a Cristo van a ser felices, van a tener gozo en su corazón y en su vida para siempre? Podemos decirlo y podemos decirlo con seguridad. Pecador, ven al dulce Jesús surgió de manera inesperada en el siglo XIX. Esta canción, ¿cierto? Esta hermosa alabanza, este himno congregacional que es un estandarte del Evangelio con más de 150 años de historia, escrita en el año 1867 por el poeta cristiano Stanford Fillmore Bennett, autor de más de 100 himnos evangélicos, y musicalizada por el compositor Joseph Philbrick Webster, un ilustre personaje del canto congregacional norteamericano. Esta melodía ha impactado en la humanidad profundamente gracias a su arrollador mensaje sobre lo grato que es estar al lado del Hijo de Dios. Pecador, ven al dulce Jesús. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Estamos llegando al fin de este culto digital, lo hacemos también con gozo, con alegría, porque nos sentimos contentos de poder estar conectados con usted a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica y poder compartir con usted una reunión de adoración, una reunión en donde hemos estado orando, hemos estado alabando y Dios tenía un mensaje para nosotros. Por eso ponemos fin a esta reunión dando gracias a Dios y rogando su bendición. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias te damos, Padre, porque tú en tu gran amor y misericordia nos permites separar un tiempo para alabar tu nombre en comunión con nuestros hermanos, porque lo hacemos en comunión. No importa que no estemos unidos, no estemos juntos físicamente, pero sabemos que estamos juntos en espíritu. Porque tu presencia se hace manifiesta en cada lugar, lo creemos, lo sabemos, lo comprendemos, damos fe porque nuestros hermanos nos llaman, nos escriben, nos cuentan cómo el poder de tu Espíritu Santo se está moviendo en sus hogares y en sus familias. Padre, gracias por permitirnos orar a tu nombre, por permitirnos abrir nuestra boca y cantar alabanzas a ti. Gracias porque tú tenías preparado el mensaje preciso para hoy, para nuestras vidas. Padre amado, queremos rogarte tu bendición para cada hermano, para cada hermana que se ha conectado en esta tarde. Dios mío, que tu bendición llegue hasta el lugar donde ellos están, Padre amado, e impacte sus vidas. Te rogamos, Padre, que bendigas a nuestros hermanos y hermanas a lo largo de todo Chile y también a nuestros hermanos y hermanas que están fuera de Chile, conectados a través de las redes sociales y que están en distintos lugares del mundo. Te rogamos por nuestros hermanos y hermanas y por sus familias. Y te rogamos y te pedimos una bendición especial, remecida, una bendición gruesa, remecida, abundante, para nuestro pastor Héctor Gómez Cerda y para su esposa, nuestra pastora Elizabeth Bizama. Te rogamos por ellos, para que tú en este momento llegues donde están, les bendigas, les alientes, les colmes de gozo, de alegría y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te rogamos por ellos porque les amamos. Te pedimos por cada hermano, por cada pequeñito, por cada pequeñita que se ha conectado a esta reunión en esta tarde. Te rogamos que tu bendición, Padre amado, llegue en este momento donde ellos están y que tú suplas cada necesidad. Te rogamos todo esto por misericordia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, mi hermano, mi hermana, por haberse conectado. Gracias por estar con nosotros, gracias por unirse en alabanza, en oración con nosotros y estar impactando y llenando las redes sociales con palabra de Dios, con alabanza a Dios. Recuerde, queremos dejarle cariñosamente invitado, invitada para este domingo a las 11 de la mañana a la escuela dominical, el domingo. Y en la tarde, a las 19 horas, 7 de la tarde, a la reunión general donde vamos a entregar la semana a nuestro Dios.
A continuación, una vez finalizada este culto digital, nuestros hermanos de coro polifónico van a estar cantando la alabanza Me cubrirás. Quédese con nosotros para seguir alabando a nuestro Dios. Agradezco a Él esta hermosa oportunidad y para Él sea toda la honra y toda la gloria ahora y para siempre. Dios le guarde. Dios le bendiga.
tengo.